Yanilda, auténtica. Ladrones vinieron ahí a las 3 de la mañana y se llevaron una caja fuerte que yo tenía ahí. ¿Qué contenía la caja fuerte? Tenía documentos y tenía 120 mil pesos. ¿Y más o menos sabe, más o menos qué era? Sospechamos de una gente que pueden ser de unos ladrones que hay por aquí, unos cuantos bandidos. ¿Primera vez que le robó? Prácticamente aquí en el negocio nunca me habían robado. Una granja yo tengo, me robaron una planta una vez. Y en una tierra también viven robándose plátano. Y yo le dije, mira, macho. Eso es otra cosa, tú. ¿Me llamado tiene esa autoridad? Yo le. El llamado es que vamos a ver si le buscamos la vuelta a esto, porque yo necesito dar con los ladrones, con los delincuentes. ¿No lograron llevarse nada del colmado? Del colmado se llevaron un celular con ese carga, más la caja puesta, nada más. ¿Solamente? ¿En qué lugar apareció la caja? La caja apareció en un conuco por allí, en un platanal. Ahí la destaparon y se llevaron el dinero y dejaron los documentos. ¿Cómo es su nombre? Luis Manuel García. Yanilda, auténtica. Lo que tú quieres ver.